Y confirma Marcelo Ebrard, canciller, préstamo de 2.7 millones de vacunas de Estados Unidos a México. Las dosis de AstraZeneca llegarán la próxima semana. El secretario de Relaciones Exteriores señaló además que el acuerdo es parte de la relación de cooperación entre ambos países. Las dosis serán devueltas a Estados Unidos a través de la farmacéutica cuando tenga listo el pedido de México. Lo que estamos construyendo es el andamiaje de una muy buena relación de cooperación con una visión común de mediano plazo. Bueno, para nosotros esta decisión respecto a las vacunas es un paso más en esa dirección. Y López Obrador le agradece a Joe Biden que haya aceptado compartir vacunas con México. Señaló que el acuerdo se logró tras las dos llamadas telefónicas que tuvo con el mandatario. Con ello, dijo, se cumplirá la meta de vacunar al menos con una dosis a todos los adultos mayores antes de que termine el mes de abril. Agradecer, repito, al presidente Biden por aceptar el enviarnos estas vacunas. Con estos envíos más los envíos que se están recibiendo de Rusia, de China, el compromiso que tenemos con la farmacéutica Pfizer, se va a seguir vacunando. México rebasa ya los 2.182.000 casos de COVID. Las defunciones están a punto de llegar a 197.000. En la Ciudad de México, la ocupación hospitalaria se mantiene en 44%, con casi 4.500 camas disponibles. El semáforo naranja, sin bajar la guardia, se mantiene una semana más y se ampliará el horario de apertura de negocios a partir de las 9 horas.